Hola gente de Facebook, YouTube, donde sea que estén mirando. Estoy acá de nuevo con otro video. Este lo estoy grabando justo después del anterior, nomás porque estoy al pedo en casa y bueno, para andar haciendo tiempo. Después lo voy subiendo por separado, así que si me van haciendo comentarios, lo que la verdad dudo porque a nadie le importa un carajo lo que hago. Rebaja autoestima tenía por alguna razón, pero no voy a poner el tiempo como lo digo. Bueno, esta vez voy a hacer el tour de la aldea, quizás lo hago en partes, hay que ver cómo va quedando. Si me quedan más de 10 minutos la voy a decidir de vivir, si no. Así que empecemos de una. Esta es la casa de la que ya vieron antes. Así que vamos a empezar por lo que está alrededor. Bah, y por el tour de la aldea me refiero a las cosas chiquitas. No me voy a poner a hacer todos los edificios porque me voy a tardar una banda. Voy a empezar acá. Que vendría a ser. Pues ahí tengo la escuela, que la escuela me va a llegar a tardar más. Y si me tardé 20 minutos en mi casa. Bueno, esto es como lo que sería el escenario. Que tiene el logo de Warlord acá. Ya les dije que se van a cansar de verlo. Ahí está de nuevo y en un montón de lugares más está. Ahí está ahí detrás de la parrilla y todo. Bueno, este es el coso que me quedó del video anterior. Lo tendría que eliminar ya, pero no importa. Por el momento. Ahí está como los equipos de sonido. Tengo esto que son puras decoraciones, que es redstone y lámpara. El equipo de sonido. Esto que enciende las luces de ahí arriba. Que lo pondría, pero se la agregaría como la gran 7. Que hace que esto que baile, en teoría. Ya saben de qué hablo. Deberían darse la idea. Bueno, acá está un yunque. Y acá están los discos. Bueno, algunos les fui cambiando el nombre, solo este es como se llaman los demás. Uy, cómo me encanta este tema. Les dije que este tema es el que más suena. Bueno, esta es la entrada normal. Está la puertita. No había puesto que era ahí. Después acá está el servicio. Entonces, este es el sistema de redstone que tiene, no es nada gran cosa, y justo acá atrás está la pared. Acá arriba hay cargas de fuego, que es como fuegos artificiales. Acá está un bloquecito de comando que te da más carga, está ahí. Carga de fuego para andar recargando, y esto es un sistema de redstone de carga continua. Así que solo le das a la palanca y sigue infinitamente hasta que se quede sin misiones y seguiría más fácil. Me encanta este tema. La verdad le tomo el regusto. Bueno, esta es el transportador de emergencia. Acá hay algo que. Ahí hay algo que es un secreto y lo van a ver en un punto específico. Esto no es gran cosa. Acá están los nombres de los jugadores, y acá quizás ponga el de Eddie o haga uno que calma. Esto es para cuando nos vayamos metiendo acá en el juego, si uno se queda perdido o se va a la gran 7. Le damos acá. Bueno, ahora no va porque tiene mis nombres. Está como que extraño. Pero tuve que cambiar eso porque me dejaba elegir de algo. Quería matar. La cárcel, esto tiene un tipo de ser un baño así nomás, como la de la tira de la oficina de Sheriff, está ahí para cerrar. Le podría poner una sillita acá ya que tengo el modo de comando, si ven, se ve como así. Ahí sería como el Sheriff. La placa de presión metal hace. Ven, acá no está el logo de Warlock. A los presos no están decoradas ni nada, lo único que tienen lindo momento para que vean un pisazo del mouse. Bueno, ahí ves, están como ventanitas ahí para separarse y nada. Ya está la zona de máxima seguridad que lo voy a mostrar en otro video porque esto es como un paso así nomás. Además es de acceso restringido. Sí.
Si quisiera. Restringido a mí porque soy el único tarado que tiene el mapa ahora. A ver, esto está rodeado de cactus, así que difícil que se escape alguien de ahí porque se van a joder pinchando. Una canchita de vóley, que quizás es algún modo de deportes o algo así que puedo usar, así que de nuevo en un comando. Acá están los caballos, que tiene una pista ahí para que vayan corriendo. Tiene agüita, hay un burrito que es de Ami. Armando caballo, este es Dubstep, este es de Ale. Ese es Shadow, que es de Tommy. Este no tiene nombre. Este es Stallion, que es el mío, con la de oro. Este es Zero, que es de Zero Extreme. Y creo que ninguno más tiene nombre. Están para adoptar algunos, así que no tienen nombre todos. Bueno, hay más para allá, pero eso es más extenso. Y lo voy a hacer en otro momento. Bueno, ya que estamos acá, vamos con la aldea. Que no sé por qué tanta música épica, es igual. Esta es la aldea normal de madera y todo eso. No, esta es de arena y bueno. La fuimos identificando y la dejé así en cuarzo, porque me gustó mucho como estuvo. Bueno, casi metálico como queda. Normalmente sería mucho más blanco, pero bueno. Una mesita. Esto es por si alguno lo raspa patas de la casa, me puedo venir acá tranquilo. Nada, igual hay un hotel por allá. Acá está de nuevo. Y otra vez el loguito. Está en cada casa más o menos. Acá están los aldeanos modificados. Está el granjero Chuck, le había puesto de nombre, creo, sí, Chuck. Pues como esos nombres tipo granja. Me escucha re fuerte la música y está más fuerte el volumen del equipo, así que el volumen de la compu. O que el teclado no se escucha nada. Espero que se escuche bien porque quiere matar. Acá está el Cindy, que tendría que ser la doctora. Y esto es como una enfermería, sin muy la aldea, nada. Opciones, música y sonido, si sí, está bastante bajo el volumen, así que no debería confiar tanto. Bueno, acá están los conejitos, el criadero de conejos. Esta es. El pato o gallina, que los modifique así por ser la cantidad de voz y ventanas. Bueno, voy a dejar estos principales ahí para otro video. Estos por dentro están más o menos todo así. Está así de nada, ya no lo modifico. Ahí de nuevo lo mismo que con Chuck. Solo que este es el carnicero y este se llama David. Y sí, le puse nombre a todos porque así del pedo estoy. Y no, no me pongo a hablar con ellos como si fuera un boludo que no tiene amigos. Porque amigos tengo. No los veo tan seguido como me gustaría, pero bueno. Acá está otra gran. Ya estoy pasando por los 10 minutos. Esto está vacío. Acá una granjita. Como siempre hay. Algunas cosas acá no las toqué. Así. Acá están los cerditos. Ahí están las vacas. Los conejos ya lo vieron. Y bueno. Acá está otro. Ahí hay más cosas, pero por eso. En algún punto tendré que mostrar los demás. No está todo demasiado decorado alguno, así que. Y este es el que me gustó más como quedó. Este era un ogro cuando me vino y bueno, lo dejé así y bueno, no está acomodado. Y este se llama Edwin. Sí, no confundirse con Eddie, este es Edwin. O sea,
sea con E, D, W, I, latina y N. Y bueno. Y ya por el momento este sería el primer tour de la aldea. Y lo demás lo voy a andar mostrando después porque tengo bastantes cosas para mostrar. Así que la próxima muestro ese lado y después voy a mostrarlo. Así que bueno. No sé por qué me pidieron mostrar un lugar en específico y quizá lo haga después. Este video, ¿no? Bueno. Y no me sonó el temita para terminar. No importa. Bueno. Ah, este sirve. Esto es todo por ahora. Como me gusta decir a mí. Uf, me salió malísimo. Sigan sintonizados. Chao, gente. Me voy a leer.